¿ok? Vaya, pues, que es vigente. Gracias, gracias. Mira, mi hermano lindo, gracias a Dios, mira, el programa ha estado precioso. Hemos tenido días, ustedes se me dilataron, por Dios, ¿cuándo llegamos? ¿Cuándo llegamos? De trabajo y me agarró el tráfico. Y después me mandaron por la pico. Y se fue la vida. La declaración del poema, que me pareció fabuloso, una idea muy, muy, muy interesante. Y lo bonito del momento fue de que pues él trajo muchas ideas y yo le agregué otras, y fue una química bastante interesante y hermosa que se dio, y ahí está el trabajo con todo el corazón. ¿Cómo que no? Te voy a contar. Inclusive en México, en Guadalajara, formaba parte de la Universidad de Guadalajara. Y es increíble el trabajo que se hizo. Sendero Nostálgico, con grandes actores, con Nery Recinos, Elvia Espinosa, María, tú, sí. Tuvimos a Dani Regalado, a esposa, también, sí. Hemos tenido tanto talento, como que tienen unas voces también. Porque lo mío es cantar, no tengo cuándo acabar. Me envejezco cantando, las coplas me van brotando como agua de manantial. Para la vida, aún durmiendo en nuestro lecho. Así que cada momento de nuestras vidas aprovechemos para expresar al ser querido lo mucho que lo queremos. Que nuestros labios, al expresar la palabra amor, con la ausencia de alguno, no quede la huella del dolor. Yo no quiero morir intranquilo. No quería, la plaza rota muy blanca, la nieve dejaba un tamiz. Bueno, gente hermosa, ¿qué les parece? Más allá de los húmedos vitrales, fluye el caudal perenne de la lluvia como una fuente inagotable y rubia ante mi aspiración que no se calma. Fluye, y en tanto que llover persiste como otra lluvia pertinaz y triste, me llueven tus recuerdos en el alma. Espero que el público haya disfrutado. Los espero ver en alguna función que tengamos. Pueden chequear nuestra página y al mismo tiempo pues les invito a todos que busquen, que lean los libros. Y para mí es un placer estar siempre con don Germán compartiendo los viernes. Y un saludo para todo el mundo, para mi querida Guatemala que la llevo en el corazón, ¿verdad? Y para nuestros hermanos mexicanos y para todos Estados Unidos. Que Dios los bendiga a todos. Entramos. Vamos, y entramos. Entra más, hermano.